Estamos con Warcry aquí en Leyendas del Rock para TNT. Buenas noches. Hola, buenas noches. Este tipo de conciertos sinfónico con orquesta es una cierta evolución en vuestra carrera, un cambio de formato. ¿Por qué habéis decidido hacerlo ahora, en este momento? Bueno, realmente no es ni un cambio ni nada, o sea, es un bypass, digamos, ¿no? Hacemos otra cosa, pero bueno, sabemos quiénes somos, sabemos qué tocamos, sabemos qué queremos hacer. Llevábamos unos 2 años trabajando en esto, porque desde siempre, desde los primeros discos hay orquestaciones. En Warcry yo siempre había pensado cómo podría sonar eso con una orquesta, ¿no? Yo creo que muchos grupos de hoy en día que usan mucha orquestación, yo creo que si pudieran llevar una sinfónica detrás, claro, lo harían 100%, ¿no? Y ha surgido, digamos, el momento, porque nosotros somos muy de instinto para eso, el momento adecuado, que ha sido Leyendas. Hemos podido reunir a la gente para hacerlo, hemos tenido todo el apoyo de Marcos Rubio y de la organización de Leyendas, y eso ha sido nada más, o sea, me parece simple, ¿no? ¿Y va a ser algo puntual para Leyendas o tenéis pensado algún tipo de gira o algunos conciertos en España o quizás en otro sitio? Sí, a ver, tenemos idea de hacerlo alguna vez más. Es una pena hacer una preparación de unos arreglos de temas como para solo tocar una vez. Es un desaprovechamiento de energía que no es lógico. Bueno, ¿tenéis pensado grabar algún tipo de DVD o de audio con este nuevo formato? Hombre, está claro que hacer todos estos arreglos para solo una vez es un desaprovechamiento de energía. Sí, claro que tenemos pensado hacer alguna vez más, ¿no? Tampoco estamos en muchas guerras a la vez, porque realmente estamos trabajando un nuevo disco, estamos trabajando muchas cosas, pero sí que una vez que te has metido en este tema siempre es una cosa a la que puedes recurrir en un momento dado, siempre que las circunstancias sean adecuadas. Y el gran problema que tenemos es que desde el momento que anunciamos que íbamos a hacer esto, casi toda Latinoamérica dijo, lo van a hacer aquí. Claro. Entonces, a nivel de infraestructura es muy complicado, por lo cual sí que me gustaría, yo tengo intención de grabarlo, pero grabarlo quizás en un auditorio, un sitio más preparado para la orquesta que para nosotros, ¿no? Claro. Bueno, hace ya algún tiempo que editasteis vuestro último disco. 3 años. 3 años. ¿Algún tiempo? ¿Estáis pensando ya en algo nuevo, como acabas de comentar? Sí. ¿Qué nos podéis decir sobre esto? Juve, ¿qué puedes decir tú? ¿Sobre qué? Perdona. Sobre el nuevo disco que vais a editar o que... Bueno, todavía es un poco pronto porque estamos siempre en un proceso de preproducción, estamos sobre todo trabajando en cómo respiran los temas, los pequeños arreglos... Sobre todo Víctor está con el tema de las letras. Para nosotros es muy importante que tenga una conexión muy directa a la letra con lo que estamos tocando. Tiene que tener mucha coherencia lo que decimos tanto los músicos como él en sus letras y cómo dice las cosas. También seguramente que tenemos que trabajar mucho el tema de la imagen del disco, como todos los discos lo hemos hecho. De hecho así, hemos hecho un trabajo muy concienzudo en ese tipo de detalles. Entonces, yo creo que hay que ser cautos y ver a ver cuánto tiempo nos lleva, pero espero que pronto. ¿Alguna primicia que os podáis dar? ¿Hay canciones? Creo que tocamos los que estamos en la banda ahora mismo. Eso es una gran primicia. Es broma, es broma. Bueno, eso no, ellos no lo saben, por eso es una gran primicia. Bueno, ¿en qué punto diríais que se encuentra ahora mismo Warcry? Hace tiempo que ya no sé. Ya estáis perdidos. No, a ver. Demasiado. No. Ahora mismo estamos en Villena. Pero... Punto geográfico, sí, pero no. Si te refieres a nivel, estatus. No, yo creo que estamos bien, estamos muy bien. Hoy se ha visto, hay muchísima gente ahí. Pero solemos mirar mucho más hacia adelante. O sea, yo creo que hay muchas. Mientras tengamos cosas que hacer o creamos que podemos aportar, nunca nos pararemos a reflexionar sobre esto. Alguna vez, muy pocas veces lo hacemos. No después de un concierto, a lo mejor en un momento dado. Cierra bien. En un momento dado que a lo mejor, pues yo que sé, tienes un momento de tranquilidad. Entonces sí te planteas un poco cómo has empezado, cómo has llegado aquí o qué has conseguido. Pero no es relevante. O sea, realmente lo que hay que hacer es, mientras tengas que aportar, seguir trabajando hacia adelante. Pues realmente aquí en Leyendas siempre hacéis llenos, sois el grupo, diría yo, de los grupos que más llena, incluso más que los muchos internacionales. ¿Cómo os hace sentir ver tanta aceptación, tanto cariño por parte de la gente aquí en Leyendas del Rock? Se va a cambiar el nombre al festival. Estamos muy contentos de estar siempre en Leyendas. O sea, la verdad es que yo siempre digo lo mismo. El primer año que se hizo y nos llamaron, dijeron, esto fue el 2004 me parece, ¿no? O sea, vamos ya a 2004, 2005. Decían, no, es un festival que se llama Leyendas del Rock. Y yo decía, yo, vaya, una banda que lleva 3 años, ¿no? Leyendas. Lo que pasa que, bueno, hemos ido teniendo una relación, hemos intentado aportar, nosotros hemos aportado pues, el congregar un número de público y luego pues nos han dado mucha mano izquierda para hacer todo lo que queríamos, ¿no? Todo lo que podíamos, o en este caso, o sea, el tema de la orquesta, han tenido que adelantar el... Es una puerta que tenemos a otra dimensión, se va abriendo y se está cerrando. Así, y entran demonios, vienen demonios. Vienen demonios de ahí dentro. Bueno, es que sigue la conversación ahora. Bueno, que Leyendas que muy bien, que se portan muy bien con nosotros y que nos permite, pues, por ejemplo, como hoy, que ellos organicen el festival o que arranque el festival un día antes para probar toda una orquesta encima del escenario. Eso con otro festival no lo podríamos hacer. Entonces, ¿cuál sería el futuro inmediato de la banda? Bueno, pues lo que hemos comentado antes, sobre todo acabar todos los compromisos que tenemos. Y ponernos directamente con el disco. Tenemos nada, los conciertos de Mallorca, tenemos un concierto en Oviedo también con la orquesta sinfónica, muy importante. Avión. Y tenemos que irnos a Latinoamérica seguramente a finales de este año. Bueno, tenemos bastante trabajo y entre medias tenemos que ir trabajando con los nuevos temas. Claro. Entonces tenemos bastante ocupación. La verdad es que sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros. ¿Algún mensaje queréis dar? ¿Algún saludo? Un saludo. Bueno, quiero, si estáis escuchando este audio, eso es una reclamación para los grupos que tienen que estar detrás de un escenario cuando hay unos conciertos, para que sepáis cómo se siente uno aquí. Vale. No, bueno, a ver, muchas gracias a todos a vosotros por esta entrevista, por permitirnos acercarnos a nuestros fans, a nuestros seguidores, y nos vemos.